ya se viene Navidad, Año Nuevo, las posadas. Sin duda la mejor época del año. Momento de pasar tiempo con las personas que más te quieren y... Pero ya sóbrate, mira, pareces vagabundo, ya viene Navidad. ¿Sí? Amigo, ya se vienen las fiestas decembrinas. Y aunque no lo creas, hay muchas cosas que debes hacer para estar preparado y que Santa no te agarre de bajada. Hay dos tipos de personas. Los que en toda su vida solamente ponen una sola vez lucecitas. Mamá, ya es 14 de febrero, ¿ya quitamos las lucecitas? Ay, no, hijo, se dejan puestas para que a la siguiente Navidad, pues nada más conectes y ya enciendan. Es por eso que para estas fechas lo primero es sacar todo lo que está guardado. Esferas, adornos. Oye, mamá, aquí hay pavo del año pasado. Caliéntale el horno y eso cenamos. Bueno. No es nada bonito que en todas las Navidades salgas igual. Es por eso que una retocada en estas fechas siempre caerá bien. Yo no lo sabía, pero cuenta con tres hojas con Fort Gillette que disminuye los cortes y ofrece una afeitada más al ras. Y suavecita. Como yo. No sé por qué siento un mejor control al momento de afeitarme. Debe ser por su mango ergonómico antirresbalante. Debe de ser eso. ¿Y por qué estoy hablando cuando me afeito? No lo sé. ¿A quién no le ha tocado una pelea familiar en Navidad? ¡Te odio! ¡Yo me avergüenzo de que seas mi hijo! ¡No soy tu hijo porque tú no eres mi padre! ¡Cállese, por favor! ¡Es Navidad! ¡Cállate, Teresa! ¡Tú siempre serás la rimada de la familia! ¡La rimada eres tú! ¡Pero con mi hermano! ¿Qué? Por eso es mejor reconciliarte con la familia para caer en blandito en estas épocas. Bueno, tío Pepe. Oiga, le quería pedir disculpas por ponerle el pie cuando estaba borracho. Abuelita, discúlpame por hacer del baño en tus plantas. Oye, mamá. Perdón por tener relaciones sexuales ahí en tu cama. Al hacer eso, tienes garantizado no tener peleas con tu familia. Felicidades, padrastro. Dime, padre. ¡Tú no eres mi padre! La Navidad se mueve con el dinero. Ok, no es cierto, pero sí es cierto. Oye, Memo, necesitamos comprar el arbolito, los regalos, la ropa nueva, las chamarras y a dónde nos vamos a ir de vacaciones, ¿eh? Por eso un ahorrito para solventar todos los gastos siempre es bueno. Así es, amigos, Santa lo ve todo. Así que si no te portaste bien todo el año en este último mes, finge que lo estás haciendo para que lo que pidas en la cartita sí te lo traiga Santa. Qué bien que todas las personas en la Tierra se están portando muy bien. No cabe duda de que les voy a traer todo lo que pongan en su cartita. Santa, tenemos un problema. ¿Cómo que un problema? Un buen escándalo donde nos damos cuenta de cómo es realmente la gente todo el año. No son lo que tú crees. ¿Están mintiendo? Así es, míralo tú mismo. ¿De qué estás? Míralo. ¡Oye, ya! ¡No! ¡No! ¡Pero sí estoy viendo que se están portando bien! ¡No! ¿Por qué hacen eso? ¡No! ¡No! ¡Maldita sea! ¿Por qué me mienten a mí? ¡Soy Santa! ¡Oh! Y gente sexy de YouTube, este fue el nuevo video para todos ustedes. Espero que les haya gustado. Compártelo mucho para que la gente se prepare para estas fechas que están por venir. Y además, activa las notificaciones que están aquí en la parte de acá abajo para que te lleguen todos los videos que vayamos subiendo, porque estamos subiendo muchísimos, ¿vale? Así que chécalo el día de mañana, un nuevo video. Y bueno, yo ya me voy. ¡No! ¡Maldita sea! ¿Por qué me mienten a mí? ¡Soy Santa! ¡Ah! Pero ahí sí escribiendo su cartita. ¿Cómo me pueden hacer eso? ¡Ah! ¡Ah! Oye, Santa, y... bueno, no sabía que tenías... ¿eso? Oh, sí, lo que pasa es que me la paso haciendo ejercicio todo el año. Pues si crees que soy gordo nomás así por gusto, es por las galletas que me pone. Mínimo fueran de avena. O leche deslactosada, me sale un buen de pedos atrás.